Hola amigos, bienvenidos a Arte Pregonero. Hoy hablamos de la obra cumbre de la literatura, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. La obra cumbre de la literatura mundial nació de la mano de uno de los escritores más arriesgados de su generación. Y es que pocos cuentan que Miguel de Cervantes Saavedra, aparte de tener algo de la locura propia de su caballero, también tenía un pundonor y una valentía propias de un guerrero. La obra era una sátira directa a todas esas novelas caballerescas que parecían estar escritas por alguna inteligencia artificial sin escrúpulos. Todos los personajes eran iguales, cansinos, sofocantes, incluso repetitivos, que hacían lo mismo, salvaban lo mismo y peleaban contra lo mismo. Algo que definitivamente a Cervantes no le caía del todo bien. Además, la obra también es una crítica a todos esos personajes que se hacían pasar por sabios cuando en realidad eran un montón de ignorantes que solo repetían lo que los demás decían. Así, Alonso Quijano decidió abandonar la cordura de sus tiempos y dejarse llevar por la alegría de tiempos pasados. La melancolía del personaje por un mundo soñado solo se compara con su increíble sueño de conquistar lo intocable. Pero el pastel no estaría completo sin la presencia de Sancho Panza, el fiel escudero del Caballero de los Leones, aquel fiel amigo que acompaña al desdichado en sus más amargos momentos. La frase que resume la importancia moral de la obra sale de sus labios. Cuando se le pregunta por qué sigue aquel abandonado de la cordura, sabiendo que no tiene nada y que no puede cumplir con sus promesas. A lo que Sancho contesta que él sabe perfectamente que Don Quijote está loco, que no puede cumplir con lo que le ha prometido y que no tiene nada para sobrevivir, pero que necesita de alguien que crea en él y necesita de un amigo que lo cuide cuando cruce los vientos o destroce a los gigantes. Dos valores humanos únicos que, por desgracia, se han ido perdiendo. La capacidad de darlo todo por un sueño, por una ilusión. El deseo de Don Quijote por arriesgarse a vivir sin importar los tropiezos. Y la fidelidad del amigo fraterno, del humilde hijo de las desdichas que está dispuesto a acompañar a su amigo hasta el final sin importar las consecuencias. Juntos recorren los senderos recibiendo palos, insultos y burlas. Juntos recorren el umbral de lo imaginable y alimentan sus días con la esperanza de convertir esas ilusiones en realidades pasajeras. Juntos se ayudan a dar la esperanza necesaria para que los sueños, que ambos saben son imposibles, se puedan algún día lograr. Don Quijote, en el fondo, sabía que su locura sería pasajera y que los golpes de la vida real eran mucho más duros que los de su fantasía caballeresca. Sancho también sabía que no tenía por qué seguir a su señor, que lo mejor para él y para su familia era abandonarlo y dejarlo perderse entre las burlas. Pero el uno era la esperanza del otro, el uno servía de excusa para la ilusión del otro, y ambos estaban dispuestos a enfrentar gigantes imaginarios, caballos de madera y chozas convertidas en castillos con tal de tener algo que la vida les había quitado: su libertad de soñar y la fortuna de seguir teniendo fe. La obra de Cervantes se dividió en dos partes, la primera titulada El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la segunda parte, impresa 10 años después, en 1615, titulada simplemente como la segunda parte del ingenioso caballero Don Quijote de la Mancha, en la que, por curiosidad, ellos ya saben de su fama terrenal y son reconocidos en los pueblos y veredas, siendo venerados y aplaudidos por algunos parroquianos y perseguidos, abusados y burlados por otros con menos respeto y menos sapiencia. Desde el principio, la obra de Cervantes tuvo la fortuna de ser considerada importante. Rápido cruzó fronteras y se fue convirtiendo en pieza clave de las letras universales. Sus diálogos sabios, hilarantes, con buen ritmo, el uso de historias superpuestas,
dentro de la propia historia central que ayudaban a darle color y ritmo a la trama central. Los acontecimientos mágicos que comenzaban como un chiste y terminaban como una larga exhalación de las conciencias. Los personajes secundarios conocidos por todos y que ayudaban a identificarse mejor con el soñador, con aquel caballero en su Rocinante. Y también la estructura certera, espontánea, sencilla y la fragilidad de esos seres. Todo esto y mucho más logró que Don Quijote se convirtiera en la obra más querida y aplaudida de la historia. Todo el que la lee lo hace con una sonrisa y luego con un suspiro. Todo el que se adentra en sus páginas se lleva algo de esa locura romántica y de ese amor imposible hacia la vida que se escapa. Todo el que la lee acompaña el camino de los dos infortunados, comparte sus pasos y se convierte en otro errante de las fantasías perdidas. Todo el que la lee cae enamorado y se levanta a encontrar su Dulcinea en algún castillo lejano. Sin duda, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha es una de las obras de arte más relevantes de la historia, y su memoria no se debería borrar jamás. Todo un tesoro de la humanidad para la humanidad. ¿Y a ti, qué libro te parece perfecto? Déjalo en los comentarios y síguenos en Arte Pregonero para contemplar más grandes obras de arte. Una de las obras cumbres del arte en general, sin duda la mejor novela de la historia de la humanidad, por lo menos la que mayor influencia ha tenido. Seguiremos hablando de estas grandes obras en próximos videos. Gracias por ver el video, por darle me gusta, por comentar, por suscribirse y nos vemos en el próximo video. Comente, comparta y suscríbase.